lo que consideramos que es un acto de justicia y una obligación de todos los cartageneros. Sumar esfuerzos para que nuestra basílica, que se está deteriorando, se pueda recuperar lo antes posible y aportar nuestro granito de arena al Real y Santo Hospital de Caridad. Bueno, dice la historia, y yo lo he escuchado mucho en casa, desde que era bien pequeña con nuestra patrona, ¿no?, que la Virgen llegó precisamente a Cartagena desde el mar y muy vinculada a la Armada, ¿no?, con un infante de Marina que llegó precisamente nuestra patrona aquí, a Cartagena. Y lo hizo en un momento de tormentas y en un episodio de hambruna, precisamente para traer alimento y para ayudarnos a todos los cartageneros, sobre todo aquellos que se encontraban en una situación de mayor necesidad. Desde ese momento, y también vinculado a la mar, todo estaba relacionado. Luego también fue un ingeniero naval quien construyó nuestra basílica y quien siempre, ¿no?, desde el mar, nos ha vinculado a esa historia marinera y a ese amor hacia nuestra patrona que le profesamos todos los cartageneros. Y en este caso, el Real Club de Regatas de Cartagena, dando ejemplo y haciendo ver al resto de empresas, instituciones de todo tipo, sobre todo de carácter deportivo, que siempre son tan solidarias en iniciativas benéficas, va a ayudarnos a tirar del carro, ¿no?, un poquito. Y lo va a hacer con un evento, una prueba, con la que debuta ahora, la primera jornada náutica, pero que estoy segura que será la primera de muchas, que siga poniendo en contacto el mar y nuestro Real y Santo Hospital de la Caridad, nuestra identidad marinera, para crear comunidad, tejer redes y poder llevar a cabo ese proyecto que con tanta ilusión vamos a defender todos. Pues en la cual se estudia, estamos en pleno momento de obra, estamos con unas necesidades económicas, como saben, en muchas cosas, y entonces pues nace esa idea, que yo le agradezco, y en la evolución del momento pues nos encontramos hoy aquí en estas cuestiones. El motivo principal y el objetivo es que la basílica estaba muy mal. Nosotros teníamos previsto ya con unos problemas de agua y de la estructura de la, y se nos añadió que el edificio anexo pues lo teníamos bastante mal y nos declararon ruina técnica, hubo que tirarlo, levantarlo y hacerlo. Hoy día está la obra muy avanzada, habrán visto ustedes ya la cúpula terminada, se están haciendo las cosas interiores, las fachadas exteriores, pero bueno, siempre toda cantidad económica pues viene bien y es necesaria, porque realmente hay que pagar mucha obra todavía que falta y por lo tanto pues es la necesidad que tenemos. Buenos días. El Real Club de Regatas de Cartagena se ha embarcado en esta iniciativa benéfica por amor a nuestra ciudad, pero también por responsabilidad. La responsabilidad de la entidad deportiva náutica de Cánade y la región de Murcia, la más importante del sureste español, y con la organización y experiencia adecuada para afrontar lo que será el evento náutico del año. Durante dos días, el sábado 23 y el domingo 24 del próximo mes de octubre, más de 400 deportistas de 5 modalidades deportivas llenarán las aguas del puerto de Cartagena y su bahía, a bordo de más de 150 embarcaciones de vela crucero, vela ligera, kayak de mar, remo y dragon boat. Como todos sabéis, el puerto de Cartagena es un referente de puerto del Mediterráneo, uno de los mejores puertos del Mediterráneo, pero es que además con eventos deportivos como este, actividades náuticas como la que se va a celebrar el 23 y 24 de octubre, pues nos permite poner en valor la fachada marítima y con ello tenemos un aliado principal, el Real Club de Regata y, como no, el excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, para poner en valor y poner como referente a Cartagena en el mundo del deporte, en todo el ámbito, en concreto en Cartagena, en la región y en España. Está inmersa en la reconversión, en la remodelación de la fachada marítima, con lo cual vamos a mostrar la nueva cara de la fachada marítima en colaboración con el Ayuntamiento para que sea un espacio público, que repetimos, que sea la Plaza Mayor de Cartagena, la Plaza Mayor que actualmente no dispone porque es pequeña, tiene delante, y que sea un espacio público abierto para actividades sociales, culturales, deportivas y, en definitiva, que sea vida
de los cartageneros. Por eso, aunque la Armada económicamente no puede aportar demasiado dinero a que la Basílica sea acabada de reconstruir, sí queremos, de la forma que sean con embarcaciones o con cualquier tipo de apoyo que podamos dar, colaborar también en este evento. Como es un evento náutico que tiene relación con la mar, la Armada y la mar, pues todo lo que ocurre en la mar, como digo yo, nos interesa la Armada y nos compete y nos tiene mucho interés para nosotros. Y un evento náutico, pues también, la historia de la vela y la Armada, pues también es una historia muy de muchos años y estamos encantados de poder colaborar.